Tenemos en línea a Laura Rodríguez Machado, que es diputada de la Nación por el PRO en Juntos por el Cambio, provincia de Córdoba. Hola Laura, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día y buen día a tu audiencia. Bien, muy bien. Laura, acá tratando de entender un poquito qué es lo que está pasando, si podemos atisbar lo que va a pasar mejor todavía. Pero ayúdame con esto, ¿qué órgano del PRO se reunió ayer y en todo caso qué decidió? Porque me parece que nada. ¿Cómo es eso? Ayer hubo una reunión digamos, convocada al órgano que es el Consejo. Está Ajá. formado. ¿Me escuchas Sí, bien o tengo perfecto. alguna? No, no, perfecto. Bueno, se reunió el Consejo Directivo, que está conformado por las autoridades del PRO y el presidente del PRO de cada provincia, de cada distrito. Ajá. Se reunió vía Zoom y se informó cómo es el tema de la política de alianzas, las conversaciones que se estuvieron llevando a cabo, y se decidió que cualquier cuestión, lo mismo que ya se había Ah, decidido en la eso. asamblea que autorizó la integración del PRO a Juntos por el Cambio, que cualquier nueva integración debía constar con la firma conjunta del presidente del PRO, Federico Angelini, y su secretario general, Eduardo Machiavelli, que son dos referentes dentro del espacio, y uno de alguna manera responde al espacio Horacio y otro de Patricia, Así es. de manera tal que cualquier ingreso que se pueda producir, porque todavía no hay nada firme ni seguro, debe tener el consenso de ambos precandidatos presidenciales. Perfecto. Así es que no ha variado mucho, pero sí un gran paso hacia un entendimiento que cualquier decisión va a ser tomada por consenso Ajá. y no porque un sector prevalezca sobre otro o se haga alguna maniobra interna de votación o demás. Qué interesante la ingeniería que tenían armada, Laura, sobre esto, porque es la que se está poniendo en evidencia ahora, ¿no? Es un cerrojo, porque la manera de cambiar esto, ¿qué sería? Ya no el Consejo, sino la Asamblea General del PRO, donde ninguna de las facciones tiene mayoría tampoco. No, pero no es un cerrojo, bajo Ajá. ningún punto de vista. No, 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 pero Lo que yo digo el estamos cerrojo a que cualquiera de las facciones de PRO pueda imponerse en la apertura, ¿se entiende? Bueno, lo que pasa que sí, correcto, te acabo de interpretar. Ah. Lo que es muy importante dentro de estos espacios es cuando se suma un nuevo actor, obviamente con el que no hay un Está acuerdo bien, sí. absoluto, unánime, la decisión sea consensuar en los términos que se presenta, Y si es como claro. extrapartidario, si es sumando una fuerza política firmando el frente, si es solamente para alguna provincia, como ocurre en Córdoba con Luis Juez, que es parte Juntos por el Cambio, pero solamente con jurisdicción en Córdoba, si es Claro. como candidato en fórmula con alguna de las personas o dirigentes que actualmente pretenden precandidatearse en las PASO. Es decir, hay muchas variables, no es una cuestión lineal, y en esas variables es muy importante el consenso Claro. para asegurar que Juntos por el Cambio siga siendo un instrumento donde podamos trabajar en conjunto para ganar el kirchnerismo en las próximas Bien, elecciones. Laura, y ayúdame con esto. En la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la llave sigue siendo la unanimidad, ¿verdad? Sí, bueno, ese fue un acuerdo que se Claro. produjo tiempo atrás cuando estaba la versión de incluir o no a Milei. En ese momento, Gerardo Morales solicitó unanimidad previo al ingreso de un nuevo socio. Ajá. Se ha venido cumpliendo eso de manera permanente, así es que esa es la llave, digamos, Ajá. en virtud de la cual se lograría un consenso si es que se quiere definir un nuevo Bien. integrante. No, Pero porque la escuché en relación, a Carrió la perdón. televisión un poco, hasta te diría ahí estar muy segura, ¿no? Fanfarroneando con que, pero tenemos los dos tercios. Aunque Macri no quiera, poniendo a Angelini como Macri, aunque Macri no quiera, tenemos los dos tercios en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Eso no hay dos tercios que valga. Pero no hay dos tercios en la Mesa Nacional de Juntos por el Por Cambio, eso. porque la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es la suma de las decisiones de cada partido. Ajá. Cuando decís que debe haber unanimidad, no es que tenga que haber dos tercios mayoría. Dos tercios es una mayoría No, grabada. por eso, unanimidad es Unanimidad es otra todos. cosa. O Y por lo que se eso. pide es unanimidad, no Por dos eso, por eso, tercios. por eso. Entonces ahí o no tenía o no conocía las reglas Lilita o no sé qué, correrá por su cuenta, pero no No. nos estaba diciendo Sí, la no, verdad. la verdad que no sabría. Perfecto.
¿Cómo está Decirte la por qué dijo eso. cosa, Laura, ahí entonces? Bueno, hubo declaraciones de Schiaretti que quiere algún tipo de asociación, pero que no sería ingresar a Juntos por el Cambio. Contame un poco. En relación a la posible incorporación de en Córdoba nuestro opositor político, porque recordemos que los cordobeses de Juntos por el Cambio vamos a elecciones el 25 de junio y nuestro opositor político se llama Juan Schiaretti, a quien queremos derrotar en las urnas con su candidato Martín Tayora. Luego de eso, cuando viene Morales, Larreta y toda la cúpula nacional a Córdoba a colaborar con Juntos por el Cambio Córdoba para derrotar electoralmente Schiaretti, nos sorprende que cruzando la 9 de julio quieran incorporarlo como un socio necesario dentro del espacio. Eso generó bastante revuelo, que entiendo a la fecha ha tenido un punto final por las propias declaraciones del actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que dijo: "No tengo ningún interés de integrar Juntos por el Cambio". Claro, yo tengo que, vos sabés que cuando charlábamos sobre eso, ¿no? No sé si tengo la misma interpretación, Laura, porque él dice claramente, no quiero integrar Juntos por el Cambio, pero Morales y Larreta están bien dispuestos hasta a cambiarle el nombre a Juntos por el Cambio, volverlo a otra cosa, el frente de frente que quiere Schiaretti, y competir con él en una PASO, así que no sé si está en un punto final. No, no, que ingrese a Juntos por el Cambio está en un punto final. Eso claramente porque él lo dijo. Lo que yo y nadie puede avizorar es si además de ese punto final que hay que no va a ingresar, hay una idea a posteriori, porque también es que Schiaretti dijo que hay acuerdos políticos que se dan después de las elecciones. Acuerdos políticos de gobernabilidad, de Ah, eso es encontrar otra puntos en cosa, común, eso es otra acuerdos cosa. programáticos, y ahí podría haber un frente de frentes, es decir, que No, no. logremos con distintos partidos políticos acordar política en común. Esa es una posibilidad. Eso es otra Esa es cosa, una pero lo que él posibilidad. dice es... Está bien, pero eso no está descartado. No, no, pero lo que él Otra dice es otra posibilidad cosa. es rearmar acuerdos electorales, que Bueno. tampoco está descartado, pero por el momento no se avizora ninguno de estos dos panoramas claramente. Ajá. Rearmar acuerdos electorales para que Schiaretti pueda, con el nombre que sea, competir en PASO contra las fórmulas de Juntos por el Cambio. Eso sería. Por eso es muy parecido entrar a Juntos por el Cambio, a los efectos prácticos. Pero competir adentro de Juntos por el Cambio es ingresar electoralmente Bueno, adentro de por Juntos por eso. el Cambio. Y eso es lo que dijo Schiaretti que no está dispuesto a Cuando él hacer. dice, ¿cómo interpretás la expresión una gran PASO opositora? Ese es mi punto. Él dice, pero quiero una gran PASO opositora. Tiene muchas aristas ese Ajá, anuncio, okay. que puede ser que él integre también. A ver, Milei está dentro de una PASO opositora, Ah, porque es un bueno, partido no, pero político que no es kirchnerista y es oposición al actual gobierno, y va a estar en las PASO. está bien, Tal vez bueno. él arme, como ocurrió una vez cuando ganó Mauricio Macri, una corriente política que encabezó en ese momento de la Sota Massa, que fue parte de las PASO dentro de una corriente opositora, No, claro, está y bien, que está bien. de hecho le sacó muchos votos al kirchnerismo, que hizo que Macri ganara, que luego en la siguiente elección se sumó ese caudal de votos porque Massa se pasó al kirchnerismo y terminó sumando ese pequeño caudal de votos para que ganara Alberto Fernández. Quiere decir que entre ese gran PASO opositora puede Me existir lo está que ya poniendo ocurrió un una vez ejemplo muy en cabeza particular. de la Sota. Un ejemplo muy particular, porque si ponemos a Schiaretti en el lugar de aquel Massa, esta discusión ya ocurrió en Juntos por el Cambio, se definió que no integrara Juntos por el Cambio y fue funcional al triunfo de Juntos por el Cambio desde afuera. Exactamente, pero recordemos incluso la gran presión que hubo de muchos sectores de sumar Sí, a claro. Massa con Mauricio Macri, incluso como compañero de fórmula. Casi los Y en mismos que ese quieren momento también eso. dijimos no y lo hizo por fuera, es decir, como otra línea opositora al kirchnerismo, Está bien. y después eso significó merma de votos kirchneristas, vuelvo a decir, y Macri ganó las elecciones. Sí. Laura, ¿cómo va la campaña allá? Y en cualquier caso, ¿qué tipo de cimbronazo significó esto? ¿Han podido hacer lo que desde el gabinete seguro llaman control de daños? Mira, yo creo que esto le ha sido absolutamente beneficioso a la imagen de Luis Juez que tenemos los cordobeses, Ah, mira. porque él no dudó un minuto en agarrar su auto, presentarse sin haber sido invitado en la reunión de Juntos por el Cambio, donde el agente Horacio Rodríguez Larreta y Morales estaban haciendo esta sugerencia
de incorporar a su opositor político como socio nacional. Como decimos los cordobeses, clavó el taco ahí y se vino con una respuesta de que eso no iba a ocurrir por el momento. Así es que yo creo que eso ha levantado muchísimo la imagen de Luis Juez como defensor de los derechos electorales de los cordobeses y de Juntos por el Cambio en su conjunto. Claro, él va a poder decir, yo voy a defender así los derechos de los cordobeses frente al gobierno nacional también, que de hecho me llamó mucho la Así lo atención. dijo. Que sacara de la mochila el argumento del fuerte de Buenos Aires y qué sé yo, pero es jugar con esa idea, ¿no? En realidad es la verdad, porque nosotros estamos, vos sabes perfectamente lo que es una campaña electoral, y nosotros acá estamos enfrentando a Juan Schiaretti, Sí, está a sus claro. 24 años de peronismo en Córdoba, a un partido único, y le venimos ganando. El fin de semana hubo 80 elecciones municipales, de las cuales la mayoría retuvimos todos los municipios que teníamos de Juntos por el Cambio, pero además ganamos municipios emblemáticos como Santa Rosa de O La Calamuchita, La Calera, Calera, Nizacate, que a más de 20 y pico de años cada uno venía siendo gobernado por el peronismo. así O es. sea que venimos exitosamente, Okay. ganamos en La Falda, ganamos en Hernando, te podría enumerar Corral de Sí, Bustos, sí, todas sí. las elecciones que venimos ganando el peronismo. Y venimos haciendo una buena campaña. Entonces, nos reveló profundamente a todos los partidos Juntos por el Cambio que en el medio de esta campaña exitosa alguien proponiera o propusiera, perdón, que nuestro opositor a quien le venimos ganando sea a la vez socio a nivel nacional. Además volvió a pegar de alguna manera a, esto es especulación meramente electoral, pero bueno, o de campaña, proselitista, volvió a pegar a Luis Juez, a Mauricio Macri, que tiene mejor imagen en el distrito que el propio Larreta, ¿no? Y vinculación de la cual había alguna duda o qué sé yo. Ayer habló Juez de espaldarazo monstruoso. Ayer estuvo en la ciudad de Córdoba el expresidente Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio y presentando también su libro, y estuvo presente en la Bolsa de Comercio Luis Juez, que recibió efectivamente un respaldarazo de Mauricio Macri, y después presentando su libro junto a Rodrigo de Loredo y Zoe El Zucaria, que son nuestros candidatos a intendencia y viceintendente de la ciudad de Córdoba. Bien, una última pregunta, Laura, tanto como para que nos des un insumo para poder entender más lo que pasa vos desde ahí, Córdoba. Schiaretti, ¿es un sujeto capaz de, cómo lo digo, hacer picar a Larreta, complicarle, con tal de mejorar su posición en la elección de Córdoba? Porque acá también hay otra cosa importante y es ver si Larreta es capaz de comprar cualquier buzón. Esto está corriendo por mi cuenta, pero por eso te lo pregunto. Necesito un insumo para No, poder sacar una pero conclusión. eso sería prácticamente una respuesta a eso, Claro. implicaría una profunda imprudencia de mi parte, como adivinar segundas Las intenciones en intenciones. esta situación, o una ingenuidad por parte de Larreta. La verdad que no tengo respuesta para eso, porque Está bien. escapa a un análisis político con datos en la mano Que que yo puedas. pueda hacer. No con datos en la mano, pero la trayectoria de Schiaretti, digamos, ¿qué nos muestra? ¿Es alguien tan hábil, capaz de casi cualquier cosa? No, no, la palabra cualquier cosa creo que es una aseveración muy fuerte en este contexto. Bueno, Yo lo que sí creo es que seguramente están teniendo algún diálogo y ese diálogo tiene alguna estrategia política. A la final de todas, esa estrategia política, ¿cuál es? Se va a ir viendo con el correr de los días, cuando se cierren las alianzas o cuando se definan quiénes son los candidatos. Eso va a ocurrir el 12 de junio ya. O el 24 de junio a la noche. Bueno, la parte buena es que falta poquito, Laura, para eso, ¿no? Sí, señor. Después vemos cómo queda. Laura, te agradezco. Pero los reacomodamientos electorales no son malos. No. Son importantes. No significan caos. Significan volver a ordenarse. Y significan que el electorado a la fin va a tener propuestas claras, definidas a la hora de votar. Claro. Lo que no sé si significa es que es si el electorado es capaz de sintetizar como probablemente la dirigencia política sí pueda hacerlo. No, yo creo que la gente, más allá que tiene sus ocupaciones y preocupaciones, tiene una percepción muy fuerte y a la larga termina entendiendo lo que está pasando y vota en consecuencia. No, no, pero con sintetizar me refiero a aquel que está por Patricia Bullrich en la interna, cuando Patricia Bullrich diga hay que votar a Larreta, no lo vote nada. Vamos a ver, no ¿eso? Sé si Patricia Bullrich va a No, decir eso no. O al revés, ¿no? No, Yo o creo al que la revés. interna la gana Patricia Bullrich. Tal cual, pero al revés lo tengo más claro, yo creo que la acompañan más, por eso lo ponía así.
Laura, Bueno. te agradezco muchísimo por la charla y tengas lindo De día. nada. Muy buenos días. Es Laura Rodríguez Machado, que es diputada nacional por el PRO, le decíamos, en Juntos por el Cambio, provincia de Córdoba.